Yo sé de la vaina que tú te metes. Ay, 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 ay. El más viral de este grupo, el Chori. Ay, todo el artista, mire, no hay integrante. Me da la trenza que se dice. Ay, un haitiano, un millón 50 pesos. No, hombre, vaquero era que estaba haciendo, pero con vaquero. No me falta el pañuelito. Antes de todo, pásame, Yulay. ¿Sí? Mi amor, por favor, pásame ese cosa. Sí, para que se pare también y los tigres la vean, porque me dicen, para pararse. Ya la vi, yo la creí, Yulay. Shake it out. Se llaman I'm Cash and Jewel. I'm Cash and Jewel. Mi inglés es muy malo. ¿Cómo ese conversaba? Me mandaron esto. Nos miren, mandaron. Miren esto. Yo no puedo creer que es lo que hay chocolate. Ok, ok, ok. No, okay. Tú estás abusando. ¿Qué tú crees que hay? Le voy a 2,000 pesos. ¿Tú, no, tú yo lo que quisiera es que hubiera un anillo para yo llevar la vaina de la vaina de la mano. La vaina de la mano. Ya, una vainita. Es una pica piedra. No, en vez de esa caja, lo que se ve que trae dólares. ¿Y tú? Pulseras. Está bien, mira lo que me mandaron esa gente. Son un par de 2,000 que tiene que dar. ¡Mierda! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi banana! ¡Ay, mi banana! ¡Ay, mamá! ¡Ay, cómo! ¡Y no hay más! ¡No, no, morado! ¡Tiene que soplar! A veces hay un guillo. En un programa de los Foques Radio yo dije que yo no tenía oro. Ustedes ven que yo uso oro de nada, oro fino. El tipo me dijo, lo voy a mandar una vaina, doctor. Esto cuesta $4,000. ¡Ay, coño! ¿Tú te atreves a quedarte con las dos chiquitas que tú tenías ahí? Tú eres así de creativo. Dije que tú te vas a quedar con ella. Los muchachos están ahí, los muchachos. Mira cómo están los muchachos, mira. ¡Ey! Esto se ve bacano, ¿eh? ¡Oh! Flota del kilo. Mira, tú le estás echando vaina a uno. Flota del kilo. Pero tú tienes una igual que la mía de verdad. Claro. Yo tengo una mía. ¿Tú no tienes? No, pero el vino creativo. Tú tienes la tuya. No, pero. ¿Qué es lo que con eso, doctor? Dale. Sí, que tú tienes la tuya. Si pasa una nube. Dale. ¿Sabes lo que tiene 2 baños y 3 habitaciones? Eso es la mejor. Ah, en serio, hablando en serio. Antes de seguir mandando saludos, mira que me dio una gorra hoy y un broche. Está matando la liga. Oye, ey. Dale la gracia al público que dijo, ey, quédate con él ahí. Repítelo en el socoleo. Pero que yo te voy a decir una vaina, es que yo nunca dudo de mí y de la gente que me apoya, loco. Ya. Yo le doy muchas gracias a todos. Yo te lo dije, que la gloria es del Balbú. Y él es el que sabe, y él quiso que yo estuviera aquí y pasó lo que pasó. Fue porque él lo quiso. Ah, ¿me entiendes? Le doy la gracia a todo el que nos está apoyando, a todo el que confió en mí. Nada, ya me acogieron aquí como la familia. Tigre. Y después de eso. Espérate, que yo tengo que darle gracias a los otros tigres. ¿A quién? Claro. Sí, tiene que dar una cosita. Hay una cosita en el aire. A de Oscar Dintado. Muy duro. ¡Ya! ¡Sí! ¡Ya! ¡Hay un pelo de él! ¡Ay, oye! ¡Es tuyo! Con lo más duro a nivel de asesor. ¿De con Érico? Mi respeto para ustedes. Hay que darle ahí al chamaquito que él mete más. Pero bueno, no mames. ¡De con Érico! Pero que primero yo tuyo, tú lo llamas. De Oscar Tintado. Oscar Tintado. Igual que yo. ¿Tú no me has visto los cabellos? ¿Tú sabes quién es Oscar Tintado? Claro. ¿Tú sabes quién es Oscar? Oscar es mi hermano. Tú sí no sabes quién es Oscar. Oscar es mi hermano. Yo sé hasta la pinta de sangre. Es verdad. Claro. O negativo. Bueno, mío, Oscar es un hermano mío y tengo Estados Unidos. ¿Es verdad? A donde sea que yo freno, yo. Pero de Guandolio o de Boca Chico, además para acá del PA. No, es mi hermano mío, Oscar. Oscar es hermano mío. Yo lo que quiero es que tú el día de hoy me lleves un poquito más suave. ¿Por qué? ¿Qué no, porque me comí uno Johnny Cake, que yo pensé que era de queso y lo que tenían era zanahoria. ¿Cómo zanahoria? Y estoy como lo amé. Así. No puedo reírme mucho. O me pongo un cólico. ¿Qué es lo que? Estamos aquí. ¿Qué tenemos hoy? No, yo vine a hablar de lo mismo, del Jigri, porque yo no puedo hablar de más nadie. Jigri, antes de comenzar a hablar, espera 5 segundos. Tell me something about you, no, no, no. Ya tenía que meter esa. Ay, no. Vamos. Pues bien, doctor, yo era pariguayo.
Yo me enamoraba como la camisa manga larga. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Por dentro. Había una tipa que yo estaba enamorado. Patate. Bueno está eso, espérate. Ay, yo te lo paso, mi amor. Es un café puro ahí. No, ven, está más allá. Está más suave. Pues bien, doctor. Ay, los floches, los floches. ¡Flochi! 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 ¿De qué crees, doctor? ¿De qué crees? ¿Chinola? Pues bien, doctor. Yo era palomo, palomo. Entonces yo me enamoraba así. Como la camisa manga larga por dentro. Y estábamos enamorados los dos. ¿Me entiendes? Y los tigres, dile algo, Gino, porque están enamorados. El bobo era que yo estaba enamorado de ella y él para mí. Sí. Yo dije, ¿cómo lo hago? Curso y curso pasaron y yo nunca le dije nada a la tipa. Yo era un guaremate. No, me enganché a tigre. Como a la semana me enganché a tigre. No, me pongo a enganchar a tigre. Usted sabe que para engancharse a tigre, lo primero que usted quiere es montarse un campeón de policía. Dije que usted sí se montó en una redada. Que te agarran preso y que tú eres tigre. Ya, fue cuando me llevan. Era ahí cerca de mi casa. Y yo boto estos tigres en pantaloncillo. Y yo, Dios mío, que no hagan una misarera como esta. Hey, entonces. ¿Qué no hagan qué? Una misarera. ¿Con qué? Con el tigre. Doctor. Y no es que tú estás en pantaloncillo. Pero me decía, échalo para acá. Échalo para acá. Échalo para acá. Échalo para acá. Muchachito al fin. Bueno, yo me decía. No, ese día cuando yo entré al destacamento, yo entré con una barbudita bacana, porque tú sabes que uno privando el tigre en la esquina, plantado, dije que yo sí soy un tigre, yo tenía una barbudita buena. Y hubo un tipo que se me pone medio limpieza, digo, maestro, yo estoy cortina de humo. Él me agarran con una vaina encima, está todo arríllate ahí. Y se paró otro tipo que pegaba ahí arriba y me dijo, mire, esa barbudita está bonita. Digo, no, yo te di la ubicación donde la vende. ¡Al tigre! ¡Claro! Y me dijo... A mí me tenía problemas. Oye, lo que me dijo, te va a curar. Y yo, si te crees que yo lo voy a dar lo mismo. En una me hizo así, y me tiró un pantalón, que parece que todo el mundo se había acostado encima de él. Y se quedó parado el pantalón y me dijo, póngase ese, es sucio. Yo dije, ay, mi madre. No, él me dijo a mí. Esa almohada está bonita. Yo le dije, yo estoy en la ubicación. Y él me dijo a mí. Y te tiró el pantalón. Me dijo, tranquilo. Mira, y me tiró una vaina que se quedó parado solo. Del sucio, del sucio. Este está loco. Ahí parece que me he dormido hasta el 45. Doctor, yo no pude ponerme bruto porque sacó una chaveta. Yo dije, ¿cómo que tú tienes buena mano para mí? Él sacó una chaveta así, cuando yo me quité el pantalón, poniéndome, eso parecía algo porque tenía cemento. Estaba duro. Duro. Eso no sería madre. Yo tuve que... ¡Tenito! Teniendo. ¿Quién te quitó la ropa? Yo no pude decirle al tío mío, pero fue un tío mío teniente a sacarme. Y yo no pude decirle quién me la quitó. Los nervios, yo tuve que quedarme callado. Y Dios mío, ¿para qué yo me enganché? Yo voy a pedir la baja ahora. ¿Cómo la baja? La baja, porque usted sabe que cuando usted no puede ser policía, usted pide la baja. Okay. Yo pedí la baja, la tigre. De tigre. Sí, de porque tigre. Ya yo vi que yo no puedo ser tigre. Ese palomo otra vez. Entonces, eso fue una palopería que yo hice. Ya yo estaba aquí en el barrio, cuando yo estaba en el barrio sentado, podíamos estar toditos aquí sentados. Y además decían, hey, ven acá tú. Y me llevaba muy solo. Digo, mira, pues un carnet que yo tenía. Digo, oh. Pues yo no sabía que yo estoy trabajando con ustedes. Yo dije, doctor. Yo dije, no, me están llamando para que yo vaya a ponchar. Yo llegué a un nivel. Que ellos llegaban, cuidado. Ellos llegaron, real, se parcó la camioneta. Y yo vine y le hice un chivo. ¿Eh? Ellos corriendo. Doctor, yo le hice un chivo. Y yo, ¿qué es lo que tú buscas? ¿Qué?
maestro, espérese, no, usted no se va a dejar. No me va a dejar. Móstrame. Yo me montaba yo, me iba. Te llevaba siempre, te llevaba. Que no, que yo iba y ponchaba. Ya yo no daba la cédula. Yo iba. ¿Anda qué está la vaina para ponchar? Yo ponchaba, doctor. Me acuerdo yo una vez que un tigre caigo preso en Villa Duarte. Y un tigre me dice, ¿dónde tú eres, Isabelita? Se armó una coleta bacanísima. Iba a cantar Omega. Y se armó una coleta bacana. El tipo tenía una molla así. Y me dijo, tú vas a buscar esto, tú vas a buscar aquello. Usted sabe, me habló de todo tipo de aquello. No, pero ¿qué es? Él me dijo a mí, cuando se armó la coleta, él vio que el procedimiento mío para salir era el más rápido. Okay. Y él dijo, mira bacán, tienes que traer todo para acá. Harina de trigo y el choque. Isabelita, yo te conozco, no puedes liquidar. Digo, no, manito, yo no me voy a liquidar. Pero ya yo me enganché a ti, yo te decidí. Cuando el tipo dijo así que me ligó los chelitos, habían como 1200 pesos. Trae masita, trae un picapollo, trae aquello, trae lo otro, trae el diablo. Me dijo, no deje abuelita. Abuelita. No deje abuelita. 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 No deje abuelita. Ya viene. Tanto, nada se va a quedar, nada se va a quedar. Y abuelito menos. Hey. Doctor, doctor, y yo con la mano así. Doctor, yo con la mano así. Pero ponlo. Mantiéreme a los 1200. Digo, manito, ¿de dónde es que tú eres? De los guandules. Digo, ok. Maldita madre. Digo, ¿esa correa es suya? Sí. No era la mía. La correa mía tenía como 70 hoyos. Parece un colador. Digo, dame esa. Una vaina de leather. Dame esa. Cordones, dame eso. Y cuando dice así que saqué. Yo lo que menos pensaba que me iba a volver a topar con ese tipo. Anda, usted supo. Pero el mismo día te topaste con él. El mismo día, como a los 3 meses, me topé con ese tipo. ¿Y dónde? Tengo que decir. Claro. Ellos estaban en un punto y yo estaba visitando a alguien. Sí, porque yo no soy ni de Huecote. No, no. Yo estaba enganchado, yo estaba enganchado a tigre. Doctor, cuando yo veo esos tres tipos, digo yo, señor, por favor, hazte el loco, que yo soy invisible. Esos tigres me dijeron, ven acá, monstruo. Doctor, sí, mentira, yo me sabía una aguja por el chiquibeto. Ven acá. No es para nada, ven acá. Bien, doctor. A mí me lo quitó un colmadero. ¿El qué? Yo le dejé el poloche en la mano. Ahí estaban los matapollos, que si yo ese pollo. Esta gente me dieron. Digo, Dios mío, ¿cómo yo me salvo de ti? Comencé a correr y una vieja me trancó en su casa. Y me salvé porque el hijo de ella era abogado. Pues bien, doctor, y en mi trilogía de yo di que ese tigre. ¿Tú qué? Trilogía de ese tigre. ¿Qué? Digo, ¿usted sabe? ¿Qué? Coño, doctor, pues usted nunca estudió. Yo nunca estudié, pero ¿qué es? Oye, ¿pero qué? Usted sabe la vivencia de uno. Ya. Dije, yo sé tigre. Se viene transcurso. No, transcurso no. Déjalo así mismo, que es que está bien. Petriología. Bulín dice, lo que vayas a varar. Pues bien, doctor. Yo no era ladrón, pero había que engancharse. Gire, ¿usted nunca ha robado? Ah, pues tú eres un palomo. Oye, sí, diablo. ¿Y tú nunca te has fumado una vaina? Digo, palomo. Diablo, yo grito un guaremate. Me dicen los tigres, mira, ese inversor que está ahí, te toca llevarlo. Digo, ¿cómo? A tu maldita edad. Bueno, no, Jere, que tú estás blanquito, lo único que cabe por ahí eres tú. Y yo pongo una barriga llena de parásitos, digo, no, yo no quemo por ahí, mira. No, Jere, métase usted. Digo, diablo, es verdad, a mí me va a meter. Usted supo que yo entré. Yo no sé cómo yo ocupo por esos hierros. No, yo quemo por los hierros.
Diablo, es para eso que yo si me guayo un lío. Claro, hace 20 años de eso. Es un personaje. Tú lo paraste, tú lo paraste. No, no, te corta, te corta. Te corta. Es un muerto. Giri. Eso es. Eso no es cotorra. Dale, dale, de eso. Es que eso no es cotorra, doctor. Los dolientes están por ahí, yo no quiero que me hagan como Carlos Lenin. Para que la gente entienda el chiste, para que la gente entienda el chiste. El cuento anterior de Carlos Leder, lamentablemente, una persona se sintió que era el protagonista del cuento y tuvimos que... Porque era un apuñalado, todo de gratis. Que le mandamos disculpas a esa persona que se siente mal por el lugar. Dale. Espérate, güey, ¿dónde nos quedamos? Ahí, el que yo era el corredor de casa. No, no, que yo era el corredor. No, no, tú la puedes creer. Era el inversor. El inversor. No, pero vamos a disfrazarlo. Dale para atrás, para yo poner que fue otra gente. Ahí, dale, ahí, dale, ahí, no, no, no. Dale, ahí, no, ahí, ahí. Dale, ahí. Ponte que dale, ahí. No, yo estaba ahí con ey, ey, no, loco. Es que eso hace mucho. Ey, doctor. Ey. Doctor, esa gente me saca machete. Y yo estaba negativo, que no fui yo. ¡Ey, dale para atrás el CD! ¡Pon la número 3! ¡Pon la número 3! Vamos a darle para atrás. Vamos a yo pensar antes. Vamos a disfrazar eso con otra vaina. Dale para atrás. Lo mismo, lo mismo. Vamos a disfrazar esto con otra vaina. Otra anécdota vivida. Dale, dale, dale. Dale. Pues, ¿hasta dónde tú lo cortaste? Para yo saber, para yo dejarlo. No, ya está cortado, ahí está cortado, ¿verdad? Está cortado. Bueno, doctor, pues bien, en mi transcurso. Pues lo van a matar de nada, en su triología, No, para que el pobre lo entienda, porque eso son palabras filosóficas. Sí, eso mismo lo usaba Colón. Muy bien, doctor. En mi transcurso de yo querer ser tigre, yo lo que pasé es pile trabajo. ¿Por qué? Pero yo, ya en los destacamentos, yo ni. Cuando yo llegaba, yo lo que cogía era mi lado. Tú mismo ya. Yo ni de que una llamada, yo ni lo pedía. Entonces yo dije, no, yo no puedo robar ni nada de eso. Me la pusieron más cómoda, los tíos robaban. Y me decía, Giri, hay tanta plasma, hay tantos celulares. ¿Tú lo ves? Y yo toqué sí, porque yo no estoy robando. El lío que yo no sabía que el huevo era más grande para el que lo vende. ¡Mierda! Me han llevado un celular y se lo tiene. Me dicen ellos, oye, yo soy Elizabeth. Y me dicen, no, eso fueron los robamos al almirante. Oye. Y yo se lo estoy vendiendo a la misma dueña. Sin saber. Oye, ella se quedó tranquila. Se fue para su destacamento. Te supo que yo tuve que perderme como por 7 meses de Elizabelita. Oye, al otro día frenó ella. Suerte que yo tenía un menudo jodón de los tigres de su robo. Cuando frenan a mi casa, un DT. Michael y Tal García. Dice mi hermana. Él lo vive aquí y yo raneado bajo la cama y echándole ropa a la maleta. Pichaélite, dígale que sale, que le vamos a hacer su lío. Yo no sé cómo yo diré con el número. Eso parecía un día en del suyo. El que el tipo. Está puro que estamos ahorita vamos a desbaratar como sobre cocoa el que te agarré. Y yo le dije a papá, le voy a culpar. Yo agarré ese chilo, volví una etcétera. Yo tenía una abuela, mi padre casi. Esa me aceptaba todo. Desde que llegué allá, dijo, tú no puedes salir de aquí. Fulano, le lo mandaba a él. Gigri, tú no puedes salir de aquí. 6 meses fuera del barrio. ¿Y qué voy a hacer? Ustedes saben, yo salí a las 11 y picante. Dije que yo sí era tigre. ¿A las 11 y pico tú salías? Sí, a buscar coro. Pero que yo nunca he sido ni de agua con ten. Tú por estar afinando. Ya, dije que estoy ahí. Llegaba el camión y yo me subía yo mismo. Y ya, esa era la vida mía. Era el que Dios del tigre. Sí. Pero que eso fue. Yo no llegué a 15 años en esa chelcha. Me dice un pan allí, pero vamos a llevarte un taller de baritería para que tú des esos malos coros. Digo, no, tanto. ¿Qué tú sabes hacer? Digo, nada. Tú sabes la lija, digo, yo soy un asesino. Yo lo que sé la lija. Me llevan para mi taller y el tipo, el jefe de los pulidores, yo, tú sabes que tú empiezas puliendo, me dice, Giri, tienes que darle lija hasta que huela ajo. Y me dieron una puerta y yo le hice un hoyo del agua al ajo. Claro, porque nunca vuelve a ajo. Yo me quedé esperando el ajo. Y yo, sí, así.
Dice el tipo abusador, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? Le gaté el panel. Eran unos italianos. Yo me acuerdo que cuando yo entré, el sueldo era 1.250 pesos semanal. Y yo gastaba 50 de pasaje y una comida de 100 más una botella de agua. Usted supo que a mí no me quedaban ni 300 a la semana. No, no quedaba, ¿no? Y yo tenía una jevita. ¿Qué pasa? Que se armó un coro bacano para la guácara. La hermana de ella se gradúa y me dice, mire, usted tiene que usar su dinero, la suegra. Ya tú sabes, bebía. Ella se metió un barril y no orinaba. Y me dice, usted tiene que buscar su dinero, pues usted tiene que ir a esa guácara. Yo lo que no sabía es que esa gente retosaban así. ¿Cómo? ¿Y tú sabes lo que hice la pata con un 100 pies? Yo te voy a decir los precios. Yo te voy a decir los precios cuando llegue allá. Me retiro al italiano. Yo nuevo en el taller le digo al italiano. Digo, Corrado, yo tengo problemas, yo tengo que pagar la casa. ¿Y cuánto es la casa? 4.000 pesos. Pero yo tenía 1.000 y picante ahorrado. Yo era un tipo que guardaba mi chelito. No hay cuarto para prestarte, Micael. Digo, ¿cómo que no hay cuarto? ¿Por cuál es esta vaina? Y me necesitaban. Me dieron el break. Pero no hay dinero. Digo, no, pues yo me voy. Recogí y me fui. Me llamaron. Cuando yo volví, me dieron los 4.000. Me acuerdo yo que ese día la empresa estaba quebrada prácticamente. Y cuando él me dio los 4.000, me dijo, tú vas a trabajar hasta las 10 de la noche. Yo no sabía. Yo no sabía que me salía. Tú vas a trabajar hasta las 10 de la noche. Y quiero bajar hasta las 5. Digo, ¿y a qué? Yo le voy a sonar a él. Yo soy guachimán. Doctor, él me da los 4.000 pesos. Él lo que no sabe es que él montándose. Ahora, ya usted sabe, para usted hablar con ese tipo, usted tiene que tener una vaina. ¿Por qué? Él que es una mascarilla. ¿Por qué? Él ahí en Juan Dolio, usted en Boca Chica. Usted sabía que él venía. ¿Por qué? Y no era un zorrillo. Y el tipo venía como el diablo. Él venía como el diablo. El diablo. Yo no sabía que lo italiano era de tanto. Con su respeto. Esa gente le va a asustar crema. Cuando ese tipo venía, yo hice así. Micael, me contó los cuartillos. Sí, Corrado, yo voy a trabajar hasta el día de la noche. Diablo, ese asesino. Oye, cuando ese tipo salió, yo estoy creyendo que ya él sabe que eso se fue. Cuando yo hice así que tiré, me lo jalé todo. Él te lo dejó ahí mismo. Está bien, yo te voy a trabajar hasta las 10. Él yendo, siguió llamando un taxi. Cuando arranco para, me tiro el líquido, arranco para la guácara. Yo llego a la guácara, tengo 6.000 pesos. Y dije, yo me voy a burlar. Me acuerdo yo que eso era como en el 2003, por ahí, 2002. Y yo dije, yo estoy burlado, con 6.000 estoy burlado. Y yo veo que en toda la mesa lo que hay es Brugal del Dorado, el de Mayito. Digo, loco, pero eso deja un mal aliento que ni su madre. ¿Cómo va a beber eso? Yo por lo menos estoy aspirando a un D-Wall. Estoy sentado arriba de un trozo de peñón, una vaina, un trozo de piedra filosa arriba de la cabeza mía. Ya usted sabe, cuando yo entré ahí, me revisaron hasta las huellas digitales. Cuando estoy ahí sentado, viene el mozo. Los paras míos tienen un Brugal de Mallita, la bulla no me deja ver. Yo siempre, cuando hay esa bulla así, siento la jeva así, o maticuarta. Cuando ella no oye, le meto la lengua en los oídos. ¿Usted sabe? Y viene el mozo. Y me hace señas que yo quiero. Y me dice los tigres, Gil. Digo, pero ¿qué es lo que? No pida, no pida. Digo, pero ¿qué es lo que? Yo ando volado. Muchacho, el tigre viene y se va. Otro pana, a veces sí, que traiga. El tipo viene con su Brugal de Mallita, del Dorado. Un jarrito que ni el de yo bañarme en mi casa. Con un cubito de hielo y un refresco de Coca-Cola. Yo le doy 2.000. El tipo se va. Usted sabe que ellos tienen un macutico. Y él viene con el macuto. Al rato. Ya están los vasos servidos. Yo no puedo darle para atrás el CD. Cuando él viene con su macuto. Y yo veo que lo que hay es 1.100 pesos. Y eso costaba 180 pesos lo colmado. ¿Usted supo cuánto me están cobrando? Y el tipo me dice a mí. Me lo pasa. Y yo veo que hay 1.100 pesos. Y le digo, ¿cómo así, monstruo? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Y los tíos me dicen. Pero que yo no tengo gente. Moral, de 180 tú vas a cobrar 900. Le digo, monstruo. Y es que tú tienes problemas mentales. ¿Qué es lo que te pasa? Hay falta de dinero. Y el mozo hace así. Y él, digo, ¿cómo?
Y yo le eché mano así por el capote. Y lo tiré, Yigri. Yo no estaba ahorrando, yo le iba un botellazo. Ese día yo perdí con todo el mundo en esa mesa. Por eso no me siento. Doctor, por eso es que hay que preguntar. Por eso hay que preguntar. Usted no puede llegar a los sitios y decir que usted es el que está burlado. Es verdad, es verdad, es verdad. Ese día yo discutí con la jeva y yo nada más vi que... ¿Usted ha visto que en el único sitio que los tigres se remangan la camisa para darte problemas? En la novela. El papá. Yo veo el papá que hace así, doctor. Mire. Digo, pero no es para mí que él se está cuadrando. Doctor. Digo, no. Pero está burlado. No, ey. Él se remangó su camisa y dijo... Prepárate.